Está Gastón Audio hoy, ¿eh? No puede parar. Gastón Audio. Escúchame. Es increíble hoy. Guaira que toca esta noche, lo dijimos en la trastienda. Sí. Vos que conocés la previa, ¿cómo viene? El lunes estuvo con nosotros, estuvo Guaira, estuvo Tete, su papá. Sí. Bueno, parte de las figuras del imagínate puro rock nacional que no quería venir el lunes. Ama amiga ella, pero sí. No quería venir el lunes porque estaba cuidando la voz, se estaba cuidando la voz. Y tenía miedo, como anda, ya lo sabemos, anda mucho virus dando vueltas, tenía miedo de agarrarse algo, así que nosotros la veíamos en los pasillos toda tapada. Pero esto demuestra a las claras que es alguien, claro, muy profesional y está muy comprometida con lo que hace. Hoy es el primer recital de ella propio. ¿Por qué? Porque ella, si bien viene de hacer temas, shows en vivo, en realidad siempre fue o la presentación y adelanto de las canciones de este que es su primer disco, o haber teloneado ni más ni menos que a La Renga en Racing, o haber tocado con los jóvenes de invitada, pero en realidad como concierto propio. O sea, esta es la primera vez que ella está vendiendo entradas, ¿entendés? Claro, es la primera vez que alguien, claro, que alguien va y compra una entrada para verte. Bueno, eso lo va a hacer totalmente inolvidable. Así que bueno, lo está viviendo con un montón de ansiedad, justamente. Está ganando, intensamente está naranja. Ganando en naranja, ¿no? Está, en su cabeza en este momento está el naranja, así, bailando. O sea, lo está viendo con mucha ansiedad y con nerviosismo también, porque Guaira realmente se toma en serio su carrera musical. Está muy bien acompañada por la banda y todo. Recién escuchábamos este que es el último corte de su disco, que lo comparte con su familia, porque el Tanque toca la batería y es su tío, y el Tete toca el bajo y es su papá. Pero hoy empieza como su propio viaje, claro. Guaira, ¿no? Escúchame, hoy por ejemplo, esto es en la fue en la grabación, sí. Pero hoy en la trastienda, ¿va a ser igual o va a haber otros músicos? Ah, y hoy dale, sola no va a estar. No, ya sabemos que tiene una banda detrás, que no tampoco va a cantar a capela. Va a estar sola la banda. La banda no va a estar sola. Y no, ella va a haber momentos en los que va a estar tocando con la banda. Y va a haber otros momentos en los que van a estar acompañados. ¿La banda va a tener invitados, decís vos? Ah, ok. Invitados conocidos, que conocemos. Si querés contestar con sonido, también la gente que nos está escuchando por radio puede. Claro, no voy a contestar nada. Pues yo voy a hacer así con la cabecita. La gente que solo nos está escuchando a través del 98.3 por la aplicación. No sé quiénes son los invitados. La que no nos está viendo en YouTube. Dale, oye. ¿No sabés quiénes son los invitados? No. No hablo tanto con Guaira. Sí. Arre. Dale, excelente. No, va a tener lindos invitados. Sí, sí, va a tener lindos invitados. Lindos invitados. Sí, sí, sí. Lindos invitados. Pará, eso es otra, es otro dato. Porque alguien que hace su primer concierto y ya tiene lindos invitados, ¿no? Habla de cómo confían en ella, cómo confían en el talento y cómo la apoyan. Sí, sí, sí. Va a tener. Va a haber invitados, va a haber gente que va a estar acompañando. Moria, no puedo. Me hizo prometer esta criatura que no iba a decir nada. Entonces voy a cumplir con mi palabra, pero va a tener invitados, va a ser una lista muy copada. Ustedes saben que ella, lo decimos siempre, pero no me canso de repetirlo, ella acaba de cumplir 20 años, está cumpliendo hoy 20 años, claro, feliz cumple de nuevo. Es re madura igual, Es muy madura. Cuando vino acá a charlar con nosotros. Sí. Es muy madura. Supermadura. Muy madura. Y lo que tiene además de todo eso es que, claro, es una piba que se crió entre la música. Entre artistas. Claro, su mamá, su tío, su papá. Sí, pero además no solamente por la familiaridad, sino que sus salidas tienen que ver con la música. No la vas a ver a Guaira en un boliche, la vas a ver a Guaira en un recital, va mucho a recital. Sus reuniones con gente que conoce son reuniones musicales, todo. Entonces, ella tiene un peso hoy importante para defender, pero bueno, es muy talentosa, viene ensayando un montón, ensaya muchas horas para el recital. Y ¿sabés qué? Estoy muy contenta porque le está yendo bien con las entradas. Quedan muy pocas entradas para ir hoy a la trastienda. Si quieren hacerse de su entrada, tienen que entrar a tuentrada.com, y si no, como siempre, vayan a la trastienda a fijarse, sí, y ahí aparece el link. Que de hecho ya arranca en un lugar emblemático como la trastienda. Hermoso. Es decir, muchos artistas arrancan de lugares más chiquititos todavía, ¿no? Sí, tal cual. Y ya que vos decías esto de lo madura que es para los 19 años, 20 ya a partir de tienes hoy. Hay que aprender allí. Sí. De Guaira. ¿Cómo no me criaron los padres de ellos? ¿Por qué no me adoptan ahora y me crían a ver si maduro alguna vez? Estoy a tiempo de madurar. Pero no, lo que quería decir es que con la edad que tiene y con el momento musical que vivimos, que ya sabemos qué es lo que la pega y qué es lo que no, ella podría haber tomado una decisión totalmente distinta en lo artístico. Otro camino. Claro, podría haber elegido un camino mucho más corto y más fácil. Y le daba todo para hacerlo. La edad, todo, absolutamente todo. Y sin embargo eligió el camino de las canciones y la música que a ella la marcaron, que tiene que ver
específicamente con el rock y con el blues. Así que bueno, hoy vamos a ver un espectáculo de rock and roll. Eso me gusta, que una piba de 19 años levante esa bandera. Así que últimas entradas para ver a Guaira Iglesias en el día de su cumpleaños. Ah, y mañana voy a llegar tipo 11. No, y ¿Por qué? Justo mañana. Y porque después de Guaira, no. Después del show festeja. ¿Otra vez está con el tema partidoso? Al final, ¿qué hizo? Sí. Y va a ser vamos a ir todos a un lugar muy rockero después a festejar. Y ese lugar termina muy tarde, no es culpa mía. Lamento. ¿Qué es un lugar muy rockero? Máquina. Ahora, okay. Chicos, dale. Confirmado. Igual. Tira, tira, tira. Todo lo demás también. Todo lo demás también. Hasta el mediodía. Bebe está en Mega 98.3. Puro Rock Nacional.